Olá, eu sou Lucas Silverde e hoje eu vou ensinar como fazer um pôster, uma mousse de chocolate com fresas. Para começar, vamos fazer uma base para nosso pôster que vai ser feito com galletas. Acá eu estou utilizando uma galleta de leite puro, mas você pode utilizar a que você queira. Então, vamos a poner em multiprocessador 200 gramas de galletas de leite. Sí, galletas con leche. Después vamos también a agregar 100 gramos de manteca. Vamos a procesar hasta que se quede como una arena húmeda, ¿sí? Después de eso vamos a sacar. E acá eu vou utilizar um molde. Este molde tem 15 centímetros, um quadrado de 15 centímetros. Vamos a utilizar também uma base de telgopor, que são bases para postres, sim? ¿Sí? Vamos a poner arriba e vamos a apretar esta galleta e vamos a llevar para a nevera por mais ou menos 30 minutos. Depois disso, vamos começar a fazer nossa mousse. Para fazer nossa mousse, vamos a utilizar acá 50 gramas de água e 12 gramas de gelatina sem sabor. Vamos a fazer a hidratação, poniendo a gelatina como lluvia arriba del agua e vamos a deixar assim por cerca de 3 minutos. Depois, vamos a llevar isso para o microondas por mais ou menos de 10 hasta 15 segundos para derretir. É muito importante acá não hervir a gelatina e quando vamos a utilizar para poner em la mousse, também é importante que ella não esteja caliente, sim? Então, depois disso, vamos acá a utilizar 400 gramas de chocolate medio amargo. Vamos a derretir o chocolate e vamos a reservar. Vamos a batir em la batidora 400 gramas de crema tipo chantilly. Depois disso, vamos agregar 400 gramas de chocolate medio amargo derretido frio, ¿sí? Não pode estar em temperatura ambiente, na verdade, não pode estar caliente. E depois disso, vamos agregar a gelatina sem sabor também, que tem que estar em temperatura ambiente, não pode estar caliente também. Vamos a batir todo e assim já temos nossa mousse. Sí, para hacer el armado del postre, vamos a utilizar acá un molde, un aro. Este aro tiene 20 centímetros, un cuadrado de 20 centímetros. ¿Sí? Vamos a poner arriba de un plato. Vamos también a untar el molde con un poquito de aceite. Vamos a poner arriba de un plato y después vamos a empezar a poner las fresas cortadas en el medio en toda vuelta del molde. Depois disso, vamos extrair nossa base de galletas que já está na nevera por 30 minutos e vamos poner no meio do postre. Depois disso, vamos a utilizar a mousse. Para poner a mousse, temos que começar por la vuelta, apretando bem a mousse entre as fresas, para que no espaço de uma fresa e outra tenha mousse. Então, vamos a poner em toda a vuelta del molde, como eu estou fazendo acá, e depois vamos a poner adentro para llenar todo el molde com a mousse. Depois disso, vamos a llevar por cerca de 30 minutos para a nevera. Vamos a utilizar para a decoração fresas. Depois de 30 minutos, vamos a decorar com as fresas. Puedes decorar de la maneira que você quieras, ¿sí? Vamos a poner as fresas arriba de la mousse.
después vamos a hacer una gelatina para la decoración, finalización de nuestro postre. Y si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo, clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo acá en mi canal del YouTube. Y usted también puede recibir 21 recetas de más rellenos y coberturas para cupcakes. Acá abajo en la descripción hay un enlace para usted descargar gratuitamente, ¿sí? Para hacer la gelatina, voy a hacer una gelatina de fresa. Vamos a poner en un bol, vamos a agregar 200 gramos de agua caliente, ¿sí? Hirviendo, en la verdad. Entonces yo agrego el agua hirviendo, después voy a diluir bien la gelatina y después voy a agregar 200 gramos del agua fría. Después de eso, vamos a poner un poquito en la nevera hasta que se quede como una textura de clara de huevo. Después que llegar a la textura de una clara de huevo, vamos a sacar de la nevera y vamos a poner arriba de nuestro postre y vamos a llevar nuevamente nuestro postre para la nevera por más o menos una hora. Y así usted va a tener un postre muy rico, es muy sabroso porque tiene la combinación del chocolate con también la acidez de la fresa. Y así ya tenemos nuestro postre muy rico, muy lindo, como de las reposterías más famosas para usted, hacer para la venta o entonces para hacer para su familia.